banca de los hinchas del Arce para el equipo de Alfaro que viene entonado de ganarle a Tigre en su cancha. El saludito para su gente. Enfrente dice presente el globo. Mariano Martínez desde el arranque, al igual que Rodríguez. Ahí están los hinchas quemeros. Empezaba mejor el equipo de Riboira. Le pega de lejos Machín. Controla muy bien Campestrini. Tranquilidad pide Alfaro y acomoda un poco a su equipo que empezaba a llegar. Centro desde la izquierda. La pelota la baja Óbolo. Le da de zurda. Después le guisa Mon de volea. No puede meterla el goleador que tiene el equipo del viaducto. Atenti a esta. Pase atrás de Peña. Duda Monzón para un lado, para el otro. No. Termina sacándola afuera. Brites Ojeda algo le dice. Y recaliente el arquero del globo. Lo manda así a donde usted ya sabe. Respuesta de la visita. La baja Rolly Zárate. Aparece Machín. Revienta el travesaño. En el banco todos se agarran la cabeza. El chulo más que nadie lo lamenta. Vemos el buen remate del rubio. Cómo se estrella en el travesaño. ¡Ey! Marca la jugada en un tiro libre para Arsenal. Alfaro. Viene Krupo Biesa. Y solo por atrás aparece Mauro Óbolo para que lo grite así todo el banco de suplentes. Muy pero muy tranquilo Gustavo Alfaro. Vemos que en el arranque de la jugada está apenas adelantado. Lisandro López se les chaca. Recibe la felicitación Krupo Biesa por el gran tiro libre. Así a pie en defensa el globo. Y si no, fíjese Quintana como tambalea. Y atente a este murrote que le pega. Nervo a Brites Ojeda. Alfaro dice, no, no fue falta, no puede ser. A la pelota va. Miren el 19 cómo le quedó la tibia. Se ve el agujerito al lado de la canillera. Otra vez Krupo besa la pelota parada. Peina Óbolo por atrás. Lo pierde en la última del primer tiempo. Arsenal quedó golpeado Monzón. Para la segunda etapa, preocupado seguía el chulo. Porque su equipo no generaba. Y este señor, Leguizamón, seguía manejando los hilos del partido. Acá lo bajan al 10. Estaba intratable. Sigue mejor Arsenal. Tiene Leguizamón. Mete el enganche. Quintana lo baja. Beligoy dice penal. A los 16 minutos y medio. No duda el árbitro. Es clara la falta del ex Lanús. El encargado, obviamente, Luciano Leguizamón. Fierrazo a la derecha de Monzón, pero Beligoy dice, no, 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 se adelantaron a patearlo otra vez en el banco. Todos lo gritan, pero Alfaro ya sabe que lo anularon. La cosa que otra vez el 10 toma carrera, bien ejecutado. Y el 2-0 para el local, besa el brazo. Y atenti porque Montiglios levanta temperatura y lo revolea por el aire a Krupo Biesa, que lo insulta, le dice todo. Pero se va a tomar revancha el defensor. Levanta la manito derecha y con la zurda mete un cañote hermoso. A los 29, casi 30, se va Brites Ojeda. Y atenti porque hay un diálogo muy fuerte, parece, con el chulo Riboira. Patea todo el ex Racing. Se va a sentar recaliente. Se baja las medias. Sacude las canilleras. Estaba muy, pero muy enojado. Huracán. La más clara del segundo tiempo fue esta del Rolly Zárate. Tranquilo Campestrini. Ganó Arsenal 2-0. Fue mejor el equipo de Alfaro. Beligoy dijo no va más. Parece que se comió algún que otro amague Campestrini. Mejor que lo explique. ¿Qué hablaste al final con el árbitro? ¿Que lo abrazaba, te reía? No, porque cuando voy a sacar, me amaga que me va a sacar la segunda amarilla. Y se me vino, se me bajó la presión, una gana de llorar. ¿Cómo estás? ¿Sos el Roberto Carlos de Arsenal? No. Nada, se presentó así que bueno, gracias a Dios se dio. Pero ¿sabés por qué te digo? Porque estás en toda, está atrás, cerra bien. Te ligaste patadita, hoy ligaste. Y sí, yo también pego, que no puedo quejarme. Pues hay que hablar con los árbitros, que se dejen de joder. Dos veces, otra vez. Con Argentinos, si no me equivoco, fue igual, ¿no? Sí, igual. Me hacen parar el corazón. Pero bueno, por suerte pudo entrar. Se te va a caer el pelo al final del torneo. Y sí, si sigo así, pues la verdad es complicado. Patearlo dos veces es complicado, pero bueno, por suerte pudieron entrar. De mi parte estoy tranquilo. Sé que la gente de Huracán está intranquila, porque quiere el resultado pronto. Hay mucha impaciencia. Está muy politizado este club, muy politizado, muchachos, demasiado. Que eso también juega en contra de esta institución. Acá soy el responsable absoluto de todo lo que pasa a nivel futbolístico de Huracán.
No veo una cosa que estemos tan mal. Y hoy el ser entrenador de fútbol acá en Argentina realmente no es fácil, muchachos. De verdad no es fácil, perder dos partidos y ya empiezan que te quieren linchar. Ramón dice que tiene un Falcon. ¿Vos qué tenés acá? Yo tengo un Gordini. Si Ramón tiene un Falcon, yo tengo un Gordini. Olvídate. Bueno, pero va para adelante, por ahora. Es rendidor. Un Gordini a gas tengo. Gracias. Chao.